¿Qué pasa, chavales? Aquí volvemos con Amya My Life, parte número 4 ya. Y lo dejamos aquí. Suponiendo. Ahí está, una chica gritando, pidiendo ayuda. Y vimos que podíamos subir por aquella tubería de allí. Así que no sé si bajar por esta o por esta otra. Ah, mira, ahí hay algo. ¿Qué es eso? Ah, mira, un inhalador. Pero un tío ya me pedía un... Sí, que gasté una bala para darle un mísero inhalador. Ahí tenemos una bala, mira. Pues nada, vamos a bajar y vamos a subir por ahí. Ay, no, 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 no. No, no. Ahí está, vale. Recordemos que el polvo nos consume resistencia, así que es mejor no correr. Ni correr riesgos, ni correr literalmente. Ah, mira, es por aquí. Es por aquí. No, no, ¿cómo era? ¿Cómo era? Al espacio, vale. Con tranquilidad. ¡Guau! ¿Cómo se gasta? Vale, no ha sido tan complicado. Para aquí no hay nadie. ¿Hay otro inhalador ahí? ¿Pero qué esto qué es? A ver, quiero. Creo que ya me ha visto. No puedo saltar por aquí. Ahí va. Sí, ya voy, ya voy. Pero no, es que no. No puedo. Que sí, ya voy. O sea, que igual no es por aquí. No, por aquí no puedo saltar. Ni por aquí, ni por aquí. Hay un esqueleto. Y aquí tampoco me puedo colgar. O sea, en principio está, yo creo, aquí. Justo aquí encima. Vaya hombre, pues parece que por aquí no era. Así que vamos a descender de nuevo. Voy a intentar subir por la otra tubería a ver si veo algo por aquí. Que va a ser que no. Ah, mira, ahí hay algo. Lata de refresco. Fenomenal. Vale, está allá arriba. A ver, voy a subir. Ahí tenemos el socavón. Supongo que tendremos que utilizar el gancho que acabamos de conseguir. Ah, mira, ahí podré utilizar el gancho. A ver, está allí, quizás. No, es que tiene pinta de que está ahí mismo. Y de allí. Ay, ¿qué? ¿Qué pasa? Ah, vale. Sí, esto era el espacio, era. No, al... No, ¿a qué era esto? ¿Cómo era esto? Ya no me acuerdo. Con... No. Con este tampoco. Uy, va. Que se me ha olvidado. No, esto era para agachar... Ah, mira. El control para agacharse. Joder, en serio no me voy a acordar. La F. No. G, no. Q, E. Joder, macho, ¿en serio? Ah, desde la... Vale, espérate, que desde aquí no creo que pueda. Que nos ha dicho desde la parte del... De arriba del... Ah, mírala, ahí está. Desde la parte de arriba del vagón. Joder, pues como no sea metiéndonos por aquellas calles... Vale, esto será con... Ah, con la E, mira, si me lo pone. Joder, ya no me acordaba, tío. ¡Ya va! ¡Oh! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, pero ¿esto qué es? Psh, encima empiezo desde el principio. Esto me lo había pasado justo antes de grabar. Claro, y al ser un punto de control, estamos corriendo. Que hasta ahí no gastamos nada. Vale, sube. No, no saltes, no saltes, no saltes. Ah, que llego, no te preocupes, que llego tranquilamente. Vale. Ahí, ¿qué hay? Ahí no hay nada. Vale. Pero aquí sí que había un inhalador. Voy a recoger también el otro inhalador. Nunca se sabe. No, 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 por ahí. No, ¿pero qué haces? Vale.
Es lo peor esto, que esos te guarde, que tienes que coger otra vez el inhalador. Luego volver a intentar saltar, que puede que nos caigamos otra vez. Sería curioso si me vuelvo a caer, vamos. Curioso y una putada, todo hay que decirlo. Ahora, lo que yo no sé es por qué no puedo subir por aquí. Es que me parece súper lógico. Si esto además se supone que son unos matorralillos. Coges por aquí, saltas tranquilamente y le ayudas. Que encima solamente querrá un inhalador. Me lo estoy viendo, me lo huelo. A ver, vamos tranquilamente. Ahí está, ¿no? Joder, pues mucho más cerca este. Si he bajado de aquel encima. Ah, espérate, que ahí había algo. Acabo de acordar. Una lata de refresco. Una latita de refresco. Pues supongo que al final... Joder, tía, no se queda sin voz, ¿eh? Supongo que al final tendremos que pasar hacia el otro... Hacia el otro carril. O sea, la otra zona de vías. Y de ahí podremos llegar. Sí, sí, me lo acabas de decir. A ver, quieto. Vale, por ahí no podría pasar. Así que... Joder, por ahí yo creo que tampoco. Entonces tendré que ir allí. Tendré que subir por ahí. Escalar por allí, porque ahí vemos que hay unas rayitas para escalar. Subiremos aquí, algo haremos y podremos bajar y venir aquí, imagino yo. Pero antes de nada, lo primero es lo primero, que es no caernos de nuevo al intentar pasar al otro lado. Cosa que es muy probable que pase. A ver, con cuidado, vale. Me gasta, joder, es que me voy a caer. Pero bueno. ¿En serio no te puedes coger? Creo que no lo estoy haciendo bien. Dos vidas, a tomar por el culo. Ay. Lo que yo no sé si estamos en un capítulo nuevo. Venga, ponte a correr un poquito, anda. No sé si estamos en un capítulo nuevo o estamos en un punto de control mismamente. Mejor estoy gastando yo vidas aquí a lo tonto en vez de reiniciar el capítulo completo. Pero bueno. Ahora lo voy a hacer un poquito más corriendo. Es que encima tenemos que coger esto. Coger este inhalador. Ahora coge el otro. Voy a bajar por aquí. Anda, por aquí no era. Por aquel. Joder, me parece un poco lejos. No, por aquí, baja. Joder, en serio. Ah, ahí está. Ay, otra vez. Sé que estaréis un pelín molestos de ver una y otra vez lo mismo. Pero si fallo esta, lo cortaré. Lo cortaré hasta que pase o descubra por dónde tengo que ir. Porque a lo mejor estoy intentando llegar a las vías y realmente tengo que ir justo al lado. Que hay alguna vía o vete tú a saber qué. Uy, uy, uy. Baja por aquí. No, seré imbécil. Ay. Es que no puedo. Voy a todos los dos corriendo y así no se puede. Venga, recarga, anda, recarga, recarga. Vale, ahora sí. Vale. Uf, y la tía ya me está poniendo de una mala leche. Vamos a coger la latita de refresco de nuevo. Por tercera vez. Iba a decir segunda vez, pero va a ser que no. Vale, vamos a inspeccionar antes de nada la zona en sí. A ver si realmente tengo que ir allí a esa vía. Opa, si por ahí no puedo encima, joder. Jishi, pichao. Vale, ahí vemos que hay algo, no sé si es la tubería para bajar. Pues que no, no. A lo mejor puedo descender. Por ahí no me deja, joder, macho. Porque por ahí estamos seguros de que no podemos ir, ¿verdad? Voy a probar una cosita, una última cosita.
A ver si puedo descender con la cuerda. O sea, tirando más cuerda. Aunque me gasta bastante energía. No. No parece que me deje. No, déjate, déjate de historias. Algo hay que hacer con esto, algo hay que hacer con esto, pero no sé qué. Está claro que no llego allí. Está más claro que el agua. Entonces, baja de aquí. Baja, baja, baja. Voy a intentar, o sea, voy a mirar si puedo ir por allí. Otra vez, igual como siempre. A ver si puedo ir por allí. Va a estar complicado. Ah, mira. Bueno, puede ser. Ay, quizás es para engancharme desde el otro lado para poder venir. Seguro. Joder, dos vidas perdidas por no mirar, tío. Por no mirar. Ya voy, ya voy, ya voy. Y a voy. Aquí no me... Ah, vale, aquí ya se me restaura lo que viene siendo la estamina. Sí, ya voy, ya voy, ya voy. Me... Hello, rush him! Now! Get him, boys! Hey, back up, boys! Whatever you say. Hey, step back, guys! Te voy a pegar un tiro ahora mismo, pero bueno. Who's got a gun? Someone hey, help step me. Back. Guys! He's pointing his gun at me. ¿Qué hace allí? ¡Ay, no hay una cornisilla! ¡Qué pena! ¡No! ¡No, no, no! ¿En serio me va a matar otra vez? ¡Oh! ¡Oh! ¡Joder, macho! Es que esto es increíble. Una vida nos queda. ¡Joder, desde aquí! Vale, voy a volver y sigo. Vale, ya estamos aquí de nuevo. He cogido todas las cositas. Allí hay algo más, parece ser. Algo brilla. ¿Qué es eso? Una botella de agua, vale. Young man, coño. You have arrived just in time to watch me die. Ah. I have but one last wish. To smoke a final cigarette. Pues macho, más pillado, ¿eh? Más pillado sin nada. I know you wouldn't care anyway. No es que me dé igual, es que no tengo nada. Vale, supongo que por aquí podemos continuar la historia. Analgésicos, vale. Paquete de sal. De rehidratación. No, vale, aquí solo hay un helicóptero. Chulo, chulo. Pero no tengo balas, tío. Con dos balas yo creo que lo tendríamos solucionado, pero... A lo mejor no. Yo creo que le voy a pegar un tiro al de la bandana. Y confiar en que los otros dos se rindan. Young man, you have arrived just in time to watch me die. I have but one last wish: to smoke a final cigarette. Por ahí puedo, sí, puedo bajar. Vale, por aquí. No, por aquí es para bajar. No, olvídate, olvídate. Es que no sé si eso es un premio o algo que puedo conseguir con dos balas. Que no tengo. Quizá. Oh, esa, oh. Vale, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí igual puedo ir. Con cuidado. La tía está allí. Y aquí tenemos un tío que yo creo que está muerto. Sí. Está muerto. Qué asquerosa, tío. Es que yo creo que nos la juega. Porque dudo, sí, vamos, que no sé qué estoy divagando, si nos está jugando fijo. Vale, si vengo por aquí, ahí les puedo pegar una patada buena. Míralo, ahí está. Ríndete, ríndete. Vamos. Mira. Dispara a las esposas.
Pues hijo mío. They forced me to do it. Please, you have to help me break these handcuffs. Joder, ¿en serio? Quizás podríamos haberlo hecho sin... Joder, no tengo. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Cago en la leche, ¿eh? Quizás los podría haber puesto... Joder, es que... Paso de reintentarlo, o sea, así de claro. Paso de reintentarlo. He gastado una bala a lo estúpido porque no me ha supuesto absolutamente nada. Joder, macho. Ay, cómo me joden esas cosas. Young man, you have arrived just in time to watch me die. Y supongo que tendremos que ir por aquí. To smoke a final cigarette. I know you wouldn't care anyway. A lo mejor podríamos volver más adelante. Porque yo creo que he explorado prácticamente todo. Y no he tenido oportunidad de encontrar un paquete de Camel. Bueno, un paquete de cigarrillos. Que no sé por qué he dicho que eran de Camel. Vale, esto tiene toda la pinta de que me van a matar por ahogamiento, ya verás. Ya verás qué gracioso, mapa actualizado. Es que no sé si mirarlo. Tengo que ir al Harbor Center, ¿puede ser? Ah, no, aquí. ¡Hostia! Tengo que ir allí. O sea, tengo que... A ver, esta línea supongo que será del metro. Vale, entonces me tengo que meter al metro. Y a ir por el metro, joder. Pues qué poco me gusta eso. Qué poco me gusta tener que meterme al metro. Y estará lleno de polvo encima. Algo brilla. Aquí, sales de retras... Ah, no, botiquín. No. Corre, corre, sube, que estoy jodido. Tampoco quiero correr, aunque creo que gasto lo mismo. O sea, la distancia recorrida frente a la estamina gastada creo que es la misma. Voy a correr un poquito, porque si no se hace eterno esto. Corre, 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 corre. Uf. Young man, you have arrived just in time to watch me die. Que sí, he pesado. A ver, entonces yo creo que tendré que ir allí. ¡Oh, no, 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 no! ¡Hostia! ¡Qué susto! Vale, ¿cómo puedo subir allí? Esa es la gran pregunta. Ahora tengo el gancho. El gancho lo único que me sirve... Bueno, igual me puedo... Sí, yo creo que sí. Yo diría que sí. Entonces, ¿cómo bajo de aquí ahora? ¿Tengo que dar toda la vuelta? No, por aquí creo que puedo. Sí, por aquí, eso es. Dos tíos para ayudar y no puedo ayudar a ninguno de los dos, tío. Qué mal, qué mal. Vale, ¿puedo engancharme? No puedo engancharme. Ah, mira, joder, no había visto. Vale, aquí con cuidado, tranquilamente. Pasa, pasa, pasa. Tienes que saltar. ¿Pero por qué no saltas? I can't plant a peg here. No quiero. ¡No! Vamos a ver, ala, arriba, a respirar otra vez. ¿Qué tengo en la mochila? Tengo un botiquín, dos de estos, dos sales. Simplemente me dan capacidad de resistencia. Una lata de refresco y seis analgésicos, tío. Y la tía me pide una bala para liberarla. O sea, es que esto es alucinante. Vale, entonces quizás yendo hacia el otro lado, porque he visto lo visto. O sea, no entiendo cómo no me deja ir por aquí. No, 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 sube, sube. Tampoco me dejas doblar la esquina, tío. ¿Qué es eso? Fruit, nada.
Joder, estoy atascado, tío. No sé por dónde ir, no sé por dónde ir. La tía se me está poniendo de los nervios. Joder, el tío le he matado dándole un empujón desde aquí. Pues sí. A ver, ahí hay algo. Ojalá sea un paquete de Lucky o... Un paquete de Lucky. Y ahora me estoy inventando las marcas en un juego que dudo que las que tenga ninguna marca. Una triste la... ¡Joder, tío! ¿En serio me estás hablando? Que me estoy complicando aquí la vida de una manera que vamos. Y me pones aquí unas tristes escaleras. Anda, sube, anda, sube. Espero que hay unos tíos malotes, malotes. Míralo. ¿Qué? ¿Está el tío solo? No lo puedo creer. Tranquilo, tranquilo. Ey, ey, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Vas a rajar, ¿qué vas a rajar? Toma. Hubiese preferido que tuviese una pistola. Ay, pero todo no se puede tener. Es así. A ver si aquí hay otro. Ahí hay uno. Pero parece que está esposado. Ah, no, ahí hay dos. Ah, no, vale. Pues tenías un tío con un machete ahí. She's desperate for something fresh. She's letting herself starve to death. Sí, gotta get her something other than that mystery meat. No. ¿Pero qué me estás contando? O sea, está... Yo estoy flipando, tío. Estamos en un supuesto apocalipsis y me estás pidiendo un tomate fresco. Para comer. Carne de rata. Ojo, macho. Estoy empezando a flipar bastante con este juego, ¿eh? También os lo digo. O sea, ¿pero cómo te puede pedir un tomate fresco? O sea, lo del inhalador lo puedo entender, el botiquín también. Los analgésicos para la niña, pues, por supuesto. Liberar a esta con una bala, bien. Un tabaco, un tío desesperado, vale. Bien. Unos cigarros, vale. Un tomate fresco, en serio. Un tomate fresco. O sea, es que no doy crédito. Es que no doy crédito. Simplemente. How'd you get up here? We don't want any trouble, okay? Who is this man? Any more canned food? She's desperate for something fresh. She's letting herself starve to death. Gotta get her something other than that mystery. Goodbye. O sea, se supone que está. Anything. Think about us. A ver, espera. Please. Sí, 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 sí. Es que no sé si dice que es que está al borde de la muerte y necesita algo fresco. Es que no lo entiendo muy bien. No lo escucho bien. No, ahora no me lo dice. Qué asqueroso. Vale, por aquí. Entonces no, o sea, aquí solo he llegado para ayudar a estos dos. Tiene pinta. Vale, realmente tendría que llegar a esa otra zona. Pero claro, para ello me tengo que colgar allí. Por aquí arriba seguro que no. O sea, no puedo pasar. Aquí están estos dos. Por ahí nada, ¿no? De tanto comer latas, ¿me estás hablando en serio? Es que no... En fin, yo estoy más perdido que un pulpo en un garaje, macho. No sé por dónde tengo que ir. En principio tengo que llegar a la otra zona de vías. Pero si no me llega el puñetero cable... O sea, lo he intentado dos veces y dos veces me he caído y me he matado. Y es que realmente... Paso de tener que volver a repetirlo. Ah, vale. Vale, vale, vale. No he dicho nada. O sea, necesito... Joder, en serio, y es que aquí me tiro y me voy a matar seguro. Ah, no, vale.
Vale. Tres tíos a los que no puedo ayudar. Supongo que volveremos tarde o temprano, pero... sube. O quizás tienes que simplemente elegir a quién ayudar y a quién no. Como es el caso del botiquín, ya ha habido dos personas que me han pedido un botiquín. Y supongo que no serán las últimas. Vale, por aquí he venido para llegar a lo que viene siendo el cacharro de las medicinas. Así que si vuelvo a ir por aquí... date un poco de vida, anda. También esto, que da igual que vayamos lento o rápido. Pues ¿qué sentido tiene? Si me dijese que tendrías que estabilizarte y demás, como ya comenté en anteriores vídeos, pues digo, oye, pues vale, sí, tienes razón. Pero si es que no. Anda, si me tiré por ahí. Uf, ¿y cómo volvemos? A ver si por ahí puedo llegar a algún sitio. Ah, vale, por ahí hay una tubería. Ah, me podré colgar la farola con el ganchito. Vale. Uf, ya nos está costando, madre mía. Sí. A ver, vale. Vale. Yeah. Oh, es que ya me da miedo soltarme. This wall. I have a couple of barrels, ¿no? Se diría, me cago en porque saltas. Vale, estamos llegando. Después de dar mil vueltas para intentar ayudar a gente a la que no hemos podido. Vale, ahora es por aquí. Uy, ah, vale. Perfecto. ¡Qué susto me ha pegado! Claro, te voy a clavar todo el machete. ¿Qué esperas? ¿A dónde vas? Bueno, esas amenazas. ¡Hala, venga! ¡Hasta luego! ¡Venga! ¿Por qué no puedo coger? Ahora, vale. Preferiría que tuviese un arma, tío. Una bala. Sería capaz de volver a liberar la pava esa, Vale, aquí no hay nada. Nada. No hay nada de nada. De nada. Así que continuemos nuestro camino. ¡Uy! ¡Un fuego! ¿Hay más de uno? Sí. Ese tiene un arma. Hay cuatro tíos. ¿Qué será? Se ha dado dos tiros, Estoy por pegarte un tiro, pero va a ser que no. Vale, por fin voy a utilizar los analgésicos. El botiquín no lo voy a utilizar. Carne de rata. No, esto no me sirve de nada. Sales tampoco. ¿Qué te hay? ¡No! Le he dado a la E. Malgastado uno a lo tonto. Ay. Vale, pues estoy por volver, A ayudar a la chica esa. Me invade un sentimiento de... ¡No! Quería haberla ayudado. Joder, iba a haber cortado para ayudarla. Cago en todo. Bueno, es igual. I'm sure they'd be good friends if only... Uy, algo ha pasado. Algo se ha escuchado. May, come over here, quickly, now.
saqueadores. Deja de quejarte, vámonos. Y la manda por delante, tú, con dos cojones. ¿Pero por qué la manda por delante? Henry. May's fever has gone down some. I think she's okay to move. We need to get out of here. Okay. Bring May to my apartment. But use the subway. If you take her out in the street, she'll just start coughing again. Now go. Vale, igual no. Joder, yo pensaba. Me parecía haber oído algo. The subway tunnels have been used since the event to avoid the dust cloud. From the mall station, follow my tour and take the exit for Crockett Street. You can't miss it. It's in much better shape than almost anything else in Haventon. Let's find a way down to that subway station below. Vale, lo vamos a dejar por aquí. Voy a echar un vistacillo a la. Al nuevo escenario, a ver si hay alguna cosita nueva. Yes, sí. I do. Where is she? Es una buena pregunta. I don't know, May. I came back to Haventon to find her. Hostia, ¿pretendes que me cuide con la niña? Since you were helping me find my mommy, I'll help you find your daughter. Thanks, May. Sí, maja, sí. Me estás ofreciendo una ayuda increíble. No te ofendas. Vale, a ver. ¡Oh! Vale, o sea, con el gancho ya estaba claro que se nos iban a abrir zonas nuevas. Ah, pues nada, tendremos que salir del centro comercial. Tendremos que salir del centro comercial y llegar al apartamento del tío. Bueno, por el metro, que ya verás lo gracioso que va a ser el ir por el metro. Por lo menos es un juego donde haya monstruos. Eso me gusta, le da más realismo al juego. A ver, ¿por dónde puedo ir ahora? Un sitio para colgarme. O para descolgarme. Vale, sí, para descolgarme. Vale, vamos a bajar. Ya que estamos. ¿Qué textura más rara tiene la tubería? Yes. Stay with us? I don't know. Le llama Henry, así que igual no es su padre. Tampoco. Acá al final Henry es un mamonazo y nos la quiere jugar. Y ya está. O sea, en serio, simplemente la he bajado. ¿Y se ha acabado el capítulo? Pues supongo que tendrá que cargar el nuevo nivel. Imagino que será por eso, porque vamos. Me parece muy raro. Más raro me parece que el metro llegue justo hasta el centro comercial. Pero bueno, ese es otro tema y lo abarcaremos en otro momento. Uy. I'm just taking the child to a safe place. We got hungry children too. May, hold on tight. Looks like our friend has come through the wrong door. You guys make a fella feel at home. A ver, ¿le podré matar? Sí, le puedo matar. Vale. Step back. All right. Dos balas, sí señor. Hey, wait, no. Put that somewhere else, will you? No. Es que no les puedo matar. O sea, no les voy a poder. Mantener, voy a tener que gastar una bala, sí o sí. No os puedo tirar. Qué mal. Tener que gastar otra bala más. Intentar. Pues aquí no os puedo matar, ¿no? ¿A dónde vais? Tenía que disparar este, pero bueno. Te voy a pegar un machetazo que vamos. Hala, venga. A tu casa, amigo. Bueno, por lo menos tengo dos balas, una más que antes. Ay, qué bien que ahora nos den dos balas los tíos. Joder. Me da un poquito más de seguridad. Nada, vamos a dejarlo aquí. Que llevamos ya nuestra media horita
facilonga. Ah, mira. Supongo que esto lo tendré que volver a hacer. Y seguiré grabando. Así que nada, lo dejamos aquí en el metro. Y en el próximo capítulo descubriremos quién es realmente Henry. Y supongo que llegaremos a su apartamento. Si todo sale bien. Que lo más seguro es que no. Pero bueno. Lo dejamos aquí, lo dicho. Así que nada, mañana más y mejor. Venga, chavales. ¿Qué pasa, chavales? Aquí volvemos con I'm My Life, parte número 4 ya. Y lo dejamos aquí. Suponiendo. Ahí está, una chica gritando, pidiendo ayuda. Y vimos que podíamos subir por aquella tubería de allí. Así que no sé si bajar por esta o por esta otra. Ah, mira, ahí hay algo. ¿Qué es eso? Oh, ah, mira, un inhalador. Pero un tío ya me pedía un... Sí, que gasté una bala para darle un mísero inhalador. Ahí tenemos una bala, mira. Pues nada, vamos a bajar y vamos a subir por ahí. Ay, no, 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 no. Ahí está, vale. Recordemos que el polvo nos consume resistencia, así que es mejor no correr. A ver, está allí, quizás. No, es que tiene pinta de que está ahí mismo. Y de allí... Ay, ¿qué? ¿Qué pasa? Ah, vale. Sí, esto era el espacio, ¿era? No, al... No, ¿a qué era esto? ¿Cómo era esto? Ya no me acuerdo. Con... No. Con este tampoco. Uy, va. Que se me ha olvidado. No, esto era para agachar. Ah, mira, el control para agacharse. Joder, ¿en serio no me voy a acordar? ¿La F? ¿No? ¿G? ¿No? ¿Q? ¿E? ¿Cómo ha hecho? ¿En serio? Ah, desde la... Vale, espérate, que desde aquí no creo que pueda. Que nos ha dicho desde la parte del... Ni correr riesgos, ni correr literalmente. Ah, mira, es por aquí. Es por aquí. No, no, ¿cómo era? Al espacio, vale, vale. Con tranquilidad. ¡Guau! ¿Cómo se gasta? Vale, no ha sido tan complicado. Vale, aquí no hay nadie. ¿Hay otro inhalador ahí? ¿Esto qué? A ver, quiero... Creo que ya me ha visto. No puedo saltar por aquí. Ahí va. Sí, ya voy, ya voy. Pero no, es que no... No puedo. ¡Ih! Que sí, ya voy. O sea, que igual no es por aquí. No, por aquí no puedo saltar. Ni por aquí, ni por aquí. Hay un esqueleto de arriba del... Ah, mírala, ahí está. Desde la parte de arriba del vagón. Joder, pues como no sea metiéndonos por aquellas calles... Vale, esto será con... Ah, con la E. Mira, si me lo pone. Joder, ya no me acordaba, tío. ¡Ya va! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Pero esto qué es? Encima empiezo desde el principio. Esto me lo había pasado justo antes de grabar. Claro, y al ser un punto de control... Estamos corriendo... Que hasta ahí no gastamos nada. Vale, sube. No, no saltes, no saltes. No saltes. Ah, que llego, no te preocupes. Esto. Y aquí tampoco me puedo colgar. O sea, en principio está, yo creo, aquí. Justo aquí encima. Vaya, hombre. Pues parece que por aquí no era. Así que vamos a descender de nuevo. Voy a intentar subir por la otra tubería, a ver si veo algo por aquí. Que va a ser que no. Ah, mira, ahí hay algo. Lata de refresco. Fenomenal. Vale, está allá arriba. A ver, voy a subir. Ahí tenemos el socavón. Supongo que tendremos que utilizar el gancho que acabamos de conseguir.
Ah, mira, ahí podré utilizar el gancho.